Precisamente mi apertura tuvo que ver con dos temas. Uno era, lo pongo en segundo lugar, pero políticamente tiene mucha relevancia, que es la decisión de la CGT de convocar a un paro el 9 de mayo. Pero antes, discutir esta cosa, en primer término, esta cosa que juega muchas veces con las ideologías de los argentinos, que tienen una idea formada respecto, por ejemplo, de la inflación. Es decir, parecía que hasta ahora... Javier Milei puede hacer cualquier cosa y ajustarle a los jubilados y ajustar sobre todo a los pobres, porque la casta, la verdad que sigue como pancha en su casa sin ningún tipo de rebaja, pero pensando que de esa manera se baja la inflación. Ahora nos enteramos que la principal preocupación dejó de ser la inflación. Así que, era que aunque tengas un poquito de inflación, lo importante es que no pierdas el poder adquisitivo, ni tus ahorros se vengan a pedazos, se caigan a pedazos. Empezó a jugar un poco la cabeza de la gente en esto. Bueno, una de las personas, por supuesto, un investigador conocido, sociólogo, director del Centro de Estudios de Opinión Pública, Roberto Bachmann, investigó en este tema y tiene números para darnos. Roberto, ¿cómo te va? Luis Lauge, para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te hice toda esta explicación porque la verdad que... ¿Y qué, sabes qué pasa? Que todo el mundo parece fascinado, no, todo el mundo fascinado no, pero nadie sale a la calle, nadie protesta, está anestesiada la sociedad argentina, no sé qué le pasa. Parecería ser, ¿no? Parecería ser, sí, pero uno de los temas que lo mantenía, dos temas para mí, que tiene que ver hasta con los ribetes internacionales del apoyo al apoyo a Israel contra Irán, que es uno de los apoyos es el antikirchnerismo. A la gente la mantenés con el antikirchnerismo y con eso todavía la sociedad, la clase, supuesta clase media, está contenta si le haces, es contra el kirchnerismo. Una. Y el otro es este tema de la inflación. Pero ahora vos me salís con que la inflación no es el principal problema. ¿Qué pasa? Sí, hoy no te digo que ha sido un cambio estructural muy grande, ya se venía viendo. Sí. Es que más del 45% te dice que su principal preocupación es porque los sueldos o los ingresos, porque también habla la gente que no vive de un sueldo, que tiene ingresos, ¿no? Claro, hablemos de eso, lógico. Autónomos. Sí, porque todos laburan. Sueldos e ingresos no alcanzan, esto es lo que los está preocupando. Tanto como la inflación, que ya bajó al 43%, entre los dos casi el 90%. Ahora, ¿puede cambiar esto de vuelta? Sí, por supuesto. Que ¿ya bajó al 43%? ¿Qué cosa? La preocupación por la inflación. Ah, perfecto, si perfecto. Si vos sumás las dos preocupaciones, está ahí el 90%. Este es un combo complicado. Yo lo vengo diciendo eso hace bastante. Era el 80% de las preocupaciones. O sea, la gente, cuando le mostramos el listado de preocupaciones, pueden elegir hasta tres. Bien. No es que... ¿cuál es su principal preocupación? Porque entonces lo obligás, puede estar preocupado por las dos juntas. No, lógico. Pero este tema de la economía, que después le podés agregar que está creciendo un poco la falta de empleo, empezó a notarse. Hasta hace tres meses falta de empleo no aparecía. Entre las preocupaciones, no las principales, está mostrando que la economía está en el centro de la escena y que la gente, y es más, cuando vos hablabas del tema de la casta, cuando le preguntás a la gente quién está pagando el ajuste, el 75% dice que lo paga la gente, no la casta. No, bueno, está bien. Pero sin embargo, Milei sigue teniendo un apoyo. Bueno, en nuestras encuestas está en 48%. Mira, de imagen. De imagen. Claro. Quizá no es lo mismo, a veces ha pasado que no es lo mismo. La imagen. Claro, a veces ha pasado que no es lo mismo. Muchas veces, que la imagen al apoyo al gobierno, ¿qué te dice la gente del apoyo al gobierno? El apoyo al gobierno es menor, claro. 48% de imagen positiva, 45% de apoyo. Ah, mira, sí, lógico, claro. Hay encuestas que le dan un poco más, hay encuestas que le dan 52, 53, he visto de todo. Sí. Pero bueno, eso es error estadístico, pero lo que sí te marca es que la sociedad está muy polarizada, que tiene un piso de 45%, 46%, que eso es lo que está dando aproximadamente la gestión, y ese piso es alto para este ajuste brutal que se hizo en Argentina en tan poco tiempo. Por supuesto. Y que otros presidentes, para tomarlo como ejemplo, sufrieron muchísimos ajustes mucho menores. Por ejemplo, de la Rúa en el año 2020,
cuando ajustó el 13% a los jubilados, a los empleados públicos, a los maestros, inclusive los privados, les bajó el sueldo y eso les generó un desastre en su imagen. Sin embargo, acá la gente venía preparada, la campaña lo preparó. El discurso y la narrativa de Milei, que tiene hoy como presidente, lo prepara para que entiendan que esto es parte de un proceso que hay que sufrir, y bueno, sufrimos. Y sí, mucho masoquismo, ¿no? Mucho masoquismo. Mucho masoquismo social. Sí. Y mucho antiperonismo. Completamente. Encontró un rumbo, ¿no? ¿Sabés que es una teoría mía, pero me parece que no estoy del todo desacertado. Esta teatralización que hace Milei respecto del apoyo tan desbozado hacia Israel y que, que está al borde ahí de querer decirle, bueno, vamos a marchar, como Menem mandó tropas al Golfo, que no pasó nada, porque era un barquito a 1000 kilómetros, pero se te arma un despelote, después hubo dos atentados. En esta cosa me parece que juega mucho que Irán haya sido el agresor, porque escuché a algunos voceros después que dijeron, bueno, Irán, sabemos lo que hizo Irán y lo que fue el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner con el memorándum con Irán. Entonces, sí. Juega Milei a la polarización antikirchnerista, ¿no? Por supuesto, porque claro. Este modelo que Milei tiene, que es el mismo modelo que trajo la Argentina Jaime Durán Barba con el claro. equipo, el equipo de Milei, su asesor estrella, Santiago Caputo, fueron alumnos de Durán Barba. Claro. Entonces, el tema es, en ese modelo, que son los 11 principios de la propaganda política de Goebbels, uno de los principios es la unificación del enemigo en una palabra, en un nombre, en un apellido. Y claro. Acá era el Adolf Kirchner, es el kirchnerismo, es el peronismo, todo puesto de manera despectiva. Completamente. Y en este sentido, y así funciona este modelo comunicacional, claro. que empieza por declaraciones del vocero presidencial a primera hora de la mañana, y sigue con los trolls y el propio presidente haciendo likes a barbaridades que se dicen en el mundo de las redes sociales. Ahora, decime una cosa, porque él se maneja, Milei se maneja mucho con el tema de las redes sociales, sí. Y a veces, ya, bueno, a vos también te debe, como sociólogo, llamar la atención o atraer eso, porque a mí me apasiona el hecho de hasta dónde las redes sociales van a seguir bancando a Milei. Digo, porque hay una cuestión que tiene que ver, no sé si vos lo viste en los números o incluso tu idea personal al respecto, que tiene que ver con, por un lado, si cambia, hasta dónde puede bancar esta situación la gente que no está con las redes sociales, pero estas transfiguraciones que hace Milei de lo de Israel, de la entrevista con Elon Musk, donde se ponen los dos con los deditos, y Milei estaba fascinado porque era su ídolo que hace automóviles eléctricos, toda esa cosa que es presidente, que se deje joder, ¿viste? No sé. Sí, nada, por eso. Pero todo eso, ¿va a revertir en una situación negativa o con eso le va a seguir alcanzando para gobernar? Mirá, si el ajuste sigue siendo o si empieza a tener ciertos éxitos, habrá que ver. Está políticamente, se está sosteniendo a pesar de que el macrismo ya lo abandonó, habrá que ver cómo sostiene el DNU. Habrá que ver qué pasa con esta ley minibus, que ya no es la misma ómnibus que entregaron. Sí, es un micro chiquito. Ya habrá que ver qué sale de eso. Sí. Hay gobernadores que están muy enojados. Pero bueno, mirá, pasaron 4 meses ya. Y en esos 4 meses Milei, es cierto, perdió 15 puntos de imagen positiva. Es lógico que los pierda. Pero independientemente de la pérdida que tuvo, si fueron 15, o fueron 10, o fueron 8, hay pérdida. Pero lo importante es que se sigue sosteniendo. Sí. Se sigue sosteniendo, y si vos preguntás por intención de voto, sigue siendo tiene la mayor intención de voto, porque la oposición está dispersa, el peronismo no tiene respuesta, porque hay en la sociedad está bien, vino bien que hayan
llamado al paro en la CGT, pero lo llamó para el 9 de mayo. Sí. Esto no cayó muy bien. Sí, viste, siempre lo tiran los sindicalistas, tiran el paro para negociar después. Exactamente. Ahora, exactamente. Bueno, un indicio pues ya puede... Nadie sí. es tonto, ¿no? No, ya lo sé, pero de todas maneras acá si no hubiese convocado el paro, también lo hicieron las otras centrales también y fueron muy importantes y perfecto, los movimientos sociales y los universitarios, la contra la universidad también hay una campaña feroz. Porque viene hoy ya lo aclaró ya el Galleguito Álvarez, vos sabés que tiene un papel muy importante en este juego de destruir universidades, sí. El hijo de aquel viejo dirigente de Guardia de Hierro, Gallego Álvarez. Sí. Y el Galleguito Álvarez, que es el secretario del tema desde el gobierno, sí. Está hablando de unificación de universidades. Lo que quieren es achicar la cantidad de universidades nacionales. No, es increíble. Entonces, toda esa política que se generó de poner universidades populares en el Gran Buenos Aires, en el interior del país, para que la gente no tenga que viajar, universidades llenas de orgullo que han logrado que primeras generaciones se reciban en alguna carrera universitaria, lo que quiere hacer este gobierno es bajarlas a la mitad. Como en algún momento en el menemismo se les ocurrió que había que cerrar la provincia de Formosa. No sé si te acordás. Claro, ¿te acordás? Sí, sí. Sí, bueno. Entonces yo creo que todas estas medidas son terribles, porque tienen un objetivo, es financiar a la universidad para decirle o hacen esto o se mueren. Ahora, que no pueden prender la luz. Claro. Los aumentos. Ahora, yo digo una cosa, ¿le conviene? Vos como lo ves, por supuesto que meterse en la cabeza de Milei, pero de todas maneras es, no sé si un ser humano, pero de golpe es un tipo que esta política de ir con todo y después tener que retroceder, yo no sé hasta qué punto la gente puede decir, che, pero al menos cambió de idea, mirá, no sé, ¿a vos qué te parece? Porque un tema es este, estoy viendo ahora y yo quiero hablar en una sección después, es el tema de las prepagas. Primero dejaron que las prepagas subieran los precios de una manera y violaran todo lo que era la ley de medicina prepaga del 2011, que finalmente ya no está ahí, las prepagas pueden cobrar lo que quieran, pero ahora Caputo y compañía, claro, como vieron que todo se fue por las nubes, para hacerlo corto, y como las prepagas tienen que aportar en esta desregulación de con las obras sociales, en el decreto 70 y 71, y los tipos no quieren poner el 20%, cuando ponen el 20% se lo quieren llevar a la gente. Sí. A cuestiones que parece que el gobierno ahora, a través de la Secretaría de Comercio, lo está intimando a que bajen. Pero por supuesto. ¿Y ahora lo vas a poder bajar? Porque detectaron que está tocando a su propio público. Y bueno, porque, pero ¿quiénes son los pero ¿por qué no, no piensan antes en eso? ¿Por qué no piensan antes? Es clase media acomodada. Entonces, está metiendo, y no lo pensaron, ¿no? Porque idea de la libertad es un concepto muy teórico y que se encuentran, cuando llegan a la realidad, encuentran que hay golpes de la realidad. Van a tener un problema a corto plazo también con el costo del transporte, porque las cámaras empresariales se pusieron de acuerdo con los gremialistas y la UTA les metió una retención de tareas que la pueden poner en cualquier momento, y la Cámara Empresaria les dijo, estamos de acuerdo con ellos, pero nosotros, si aceptamos pagarle lo que ellos nos piden, el pasaje se va a ir a 1.200 pesos. Claro. Entonces, para ellos están en una encerrona con esto también. Claro, pero aparte no tienen picardía, porque históricamente, tema, no tienen picardía porque la UTA y las cámaras, en esto yo supongo que van a poner de acuerdo, porque van a decir, vos aumentás, vuelve a los subsidios y nos deja de embromar. Pero si ellos vuelven a los subsidios, no les va a cerrar el modelo económico. Bueno, entonces, y lo mismo está pasando con las prepagas. Les van a empezar a fallar los números, pero no tienen otro remedio, porque atenta contra su propio negocio ya. Porque la libertad absoluta es imposible. Los grandes países del mundo tienen proteccionismo, no hay libertad absolutamente, hay que sea libertario. No, y esto es lo que fueron, lo que tanto librito no les sirvió para entender la realidad. La realidad es la que manda. La realidad Manda. Mira que en Estados Unidos no van a meterse el Estado con una empresa que quiere construirle
50 misiles a Rusia y después dice, no, claro, claro, y después nos tiran los misiles a nosotros, dice, claro, dice el presidente, entonces regulan, te dice, no, esto no lo haga. Por supuesto que regulan, por supuesto. El único país que no quiere regular. Fue totalmente, en su pelea con China, totalmente regulatoria. Lo de China es una vergüenza. La política, es bueno. Bueno, ahora, ¿cómo ves vos en la...? Me tengo que entrar a una reunión. Dale, un segundo. ¿Cómo ves? ¿Cómo dale, ves que sí. sigue esto en lo inmediato o mediato? Mirá, yo no veo cambios todavía importantes. Siguen teniendo un piso muy alto. No creo que esto vaya a cambiar así. Están pasando cosas sí significativas que tienen que ver con esto, que como lo hablaste vos perfectamente, lo de la... regulación de las prepagas, que es para un segmento, no toca a toda la población, no, ni hablar. Pero con el transporte sí tienen un problema grave. Y habrá que ver cómo sigue políticamente, si está logran bien. El apoyo de los gobernadores, si logran ir a una especie de menemismo con apoyo de peronistas, del interior. Y de Pichetto. Menemismo, sí, con Pichetto también adentro, y habrá que ver cómo lo logran eso. Y ahí pueden ir para adelante. Roberto, también hay que ver cómo el peronismo se reorganiza, esto es muy importante. Roberto, hiciste un rato para escucharnos y la verdad que fue muy importante para el público que escucha Ecomedios que hayas hablado con nosotros, te agradezco mucho. No, te agradezco a vos, sí, un abrazo. Gracias, Roberto Bachmann, sociólogo y analista político, director del Centro de Estudio de Opinión Pública, estuvo en Trabajadores y Empresarios.